Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la oración mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco, correspondiente a este 15 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban pues el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Alina Tufani en la redacción y la asistencia técnica de Adriano Vitali y Felipe Herrera. Asimismo, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook, del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Naturalmente, aprovechamos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros: EWTN TV, Radio San Camilo en Perú, Radio Regina Caeli en Santa María de Los Ángeles, Chile, Radio Vicentina también de Chile, Radio Magna en la provincia de Chubut de la Patagonia Argentina, Radio María en El Salvador, así como también en la República Dominicana, Settlement TV en Alicante, España, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Santa Teresita, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Radio Misión Católica de Sabana en Georgia y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Asimismo, amigos oyentes, recordamos que hoy es la memoria litúrgica de Santa Teresita de Jesús, Virgen Doctora de la Iglesia Carmelita Descalza. Y hace 2 horas precisamente se hizo pública la exhortación apostólica del Papa Francisco: la confianza puede conducirnos al amor. Efectivamente, trata sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz del Carmelo de Lisieux, reconociendo el tesoro espiritual de su caminito, es decir, la confianza que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer. Además, el Santo Padre posteó en su cuenta oficial de X, arroba Pontifex, glosando parte de su exhortación apostólica: "Sé la confianza, es la confianza la que nos lleva al amor y así nos libera del temor. Es la confianza la que nos ayuda a quitar la mirada de nosotros mismos. Es la confianza la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer". Además, el Papa posteó: "La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor". Estas palabras tan contundentes de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz lo dicen todo, resumen la genialidad de su espiritualidad. Asimismo, recordamos que este domingo el Evangelio corresponde a San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14, acerca del cual generalmente el Santo Padre, antes de rezar la oración mariana del Ángelus, ofrece su comentario al Evangelio del día. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla de un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo.
En particular, libera la bondad del socorro. Es un hombre poderoso, pero sobre todo es un padre generoso que nos invita a compartir su alegría. En particular, revela la bondad de su corazón en el que no obliga a nadie, sino que invita a todos, aunque esta manera de actuar lo exponga a la posibilidad de ser rechazado. Fijémonos, prepara un banquete ofreciendo gratuitamente una ocasión para encontrarse, para celebrar. Esto es lo que Dios prepara para nosotros, un banquete para estar en comunión con Él y entre nosotros. Y nosotros, todos nosotros, somos por tanto los invitados de Dios, pero un banquete de bodas requiere de nuestra parte y de nuestro tiempo e involucrarse, requiere un sí. Este es el tipo de relación que nos ofrece el Padre. Nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o no la invitación. No nos propone una relación de sometimiento, sino de paternidad y de filiación, que está necesariamente condicionada por nuestro libre asentimiento. San Agustín utiliza... El Señor es muy respetuoso de nuestra libertad y San Agustín utiliza una expresión muy bella al respecto diciendo: Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y ciertamente no porque no tenga capacidad, Dios es omnipotente, sino porque siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. Dios se propone, no se impone jamás. Volvamos así a la parábola. El rey, dice el texto, envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. He aquí el drama de la historia, el no a Dios. Pero ¿por qué rechazan los hombres su invitación? ¿Acaso era una invitación desagradable? No. Y sin embargo, dice el Evangelio, no les importó. Y se fueron, unos a su campo, otros a sus negocios. No les importa porque piensan en sus propios asuntos. Y aquel rey que es Padre Dios, ¿qué hace? No se da por vencido, sigue invitando. Es más, amplía la invitación hasta que encuentra quien la acepte entre los pobres. Entre ellos que saben que disponen de poco, acuden muchos hasta llenar la sala, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios? Porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas. A menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que nos libera, aquel tiempo para dedicar a Dios, que nos alivia y sana el corazón, que aumenta en nosotros la paz, la confianza y la alegría, que nos salva del mal, de la soledad y de la pérdida del sentido. Vale la pena, porque es bueno estar con el Señor, hacerle un espacio. ¿Dónde? En la misa, en la escucha, en la palabra, en la oración y también en la caridad. Porque ayudando a quien es débil o pobre, haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien pide atención, consolando a quien sufre, se está con el Señor que está presente en quien padece necesidades. Muchos, sin embargo, piensan que estas cosas son una pérdida de tiempo y por eso se encierran en su mundo privado. Y esto es triste y esto genera tristeza. ¿Cuántos corazones tristes por esto, por el encerrarse? Preguntémonos entonces, ¿cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? ¿Qué espacio le doy en mis jornadas? ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre, o más bien de mi amor al Señor y a mis hermanos, especialmente a los más necesitados? Preguntémonos esto. Que María, que con un sí hizo espacio a Dios, nos ayude a no ser sordos a sus invitaciones. Ave María, gracia plena, Dominus tecum.
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissione omnis Christi. Gratia tua, in quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovi, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Queridos hermanos y hermanas, continúa a seguir con tanto dolor cuanto acade en Israel y en Palestina. Sigo con mucho dolor cuanto sucede en Israel y Palestina. Pienso en los muchos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Renuevo mi llamamiento a la liberación de los secuestrados, para que todos, ningún civil sea víctima de los conflictos, mujeres, ancianos. Es necesario garantizar en Gaza corredores humanitarios. Hermanos y hermanas, han muerto ya muchísimas personas. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta, las guerras son siempre un fracaso. La oración, la fuerza mite es santa. Da oporre a la fuerza diabólica, es la fuerza santa para oponerse al terrorismo y a la guerra. Invito a todos, a todos los creyentes, a unirse a la Iglesia en Tierra Santa el martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. Ave María, piena de gracia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non è venuta meno la mia preoccupazione per la crisi del Nagorno-Karabaj. No disminuye mi preocupación por la crisis en Nagorno-Karabaj.
un particular apelo también en favor de la protección de los monasterios. Quisiera dirigir un llamamiento en favor de la protección de los monasterios de esa región, que a partir de las autoridades y de todos los habitantes sean respetados y tutelados como parte de la cultura local, como expresión de fe, a fin de que puedan vivir en las diferencias. Hoy se ha publicado la exhortación apostólica sobre Santa Teresita, titulada Sé la confianza. En efecto, esta grande santa y doctora de la Iglesia se caracteriza por su amor y confianza junto al corazón de Jesús y de su Evangelio. Manifiesto mi cercanía a la comunidad judía de Roma, que mañana recordará cuando los nazis pasaban casa por casa para llevárselos. Saludo a todos los peregrinos procedentes de Italia y de los demás lugares del mundo, a los del Gonfalone de Subiaco, saludo. Saludo también a los más de 400 jóvenes misionarios de Nuevos Horizontes y de otras asociaciones y comunidades que desde ayer están comprometidos en una misión por la calle aquí en Roma, yendo a las escuelas, a los hospitales, a las asociaciones juveniles, a las calles y también a las cárceles para anunciar el Evangelio. Son muy buenos estos chicos. Di ascoltare il grido di tante giovani e tante persone bisognose di amore. Guardo le bandiere dell'Ucraina, non dimentichiamo la martoriata Ucraina. No olvidemos a la martirizada Ucrania. Con nuestras oraciones a todos deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre Francisco, quien además de saludar especialmente a los jóvenes misioneros presentes en la Plaza de San Pedro, recordó que el próximo martes 17 se celebrará en Tierra Santa una jornada de oración y ayuno por la paz entre Israel y Palestina, a la que invitó hace unos días uno de los padres sinodales, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Y el Santo Padre, naturalmente, se ha hecho eco de esta importante invitación. También manifestó su preocupación por la crisis en Nagorno-Karabaj, pidiendo asimismo por el respeto de los monasterios que forman parte de su cultura. De la misma manera, y además de comentar el Evangelio del día, el Papa se refirió a su nueva exhortación apostólica, Sé la confianza, dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús. En cuanto al Evangelio, el Papa recordó que el modo de actuar de Dios es prepararnos un banquete para estar en comunión con Él y entre nosotros, y nosotros, todos nosotros, somos, por tanto, invitados por Dios, aunque no se trata de una imposición, sino que Dios espera siempre nuestro libre asentimiento. Además, el Papa dijo que el drama de la historia es el no a Dios. Y por eso se preguntó por qué rechazan los hombres su invitación. ¿Acaso era una invitación desagradable? Bueno, el Papa también pidió que es bueno estar con el Señor y hacerle espacio en nuestra vida, así como cuando queremos tiempo libre para nosotros. Y, como siempre, invitó a la plaza a preguntarse, ¿cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? ¿Qué espacio le doy a mis jornadas? Bien, amigos oyentes, esto es todo por hoy en esta transmisión extraordinaria. Les deseamos también nosotros un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.